Pues sí, vámonos. En el clásico de la mañana seguimos presentando Ixofactamente, capítulo número 28, las historias calientes de Juanita la Zorrita, segunda parte, y sigue el deschongue. Luego de la espectacular, luego del sorprendente e increíble rescate que realizara Juanita de su amiga La Fita, que se encontraba atada por parte de sus amigos, al estilo comando, a punta de pistola, la sacó, la rescató, y ahora van caminando como dos locas por la calle. Pero el caos quedó en el apartamento de Peter. Lamentablemente la monita ha quedado lesionada. Uno de los proyectiles logró alcanzarla a la altura, cerca del corazón. Eso ha puesto en qué pensar, porque tienen que actuar de inmediato. Casi son las 2 de la madrugada. A esa hora y en esa zona, ¿cómo salir? No tienen carro, no tienen cómo desplazarse. ¿Dónde encontrar un veterinario? Alguien que pueda hacer algo por la mona. El animalito es vital en esta misión. La monita es crucial, porque es ella la que presiente antes que nadie el acercamiento de los espíritus. Hay que buscar a alguien rápidamente, porque no podemos hacerlo. No se desangra la mona. ¡Se me desangra la mona! ¡Se me desangra la mona! ¡Ey, cálmate, chico! Déjame pensar yo que vivo aquí. Quiero ver quién chico. ¡Ay! Ya sé, Siren, el viejito de la casa de la paz, loco. Ese maestro veterinario, Siren. ¿Veterinario? Vamos entonces, corre. Apúrense que se nos muere la mona. Con cuidado, como transportando material radioactivo o algún virus letal. Culelión y medio polvo cargan en brazos a la animalita inerte, doblada, pobrecita. No respira, no responde, no se mueve, no, ni siquiera levanta la cabeza. Mientras tanto, el morro se ha adelantado a tocar la puerta del vecino. Un señor retirado de la profesión veterinaria. ¡Abre la puerta, chévere, abre la puerta! Don Goyo trabajó por años cuidando los animales de varios presidentes. Sí. Ahora ya jubilado. ¡Qué pasa, hombre! ¡Otra vez venir a joder, hombre! ¡El mes que estoy ocupado, hombre! ¡A la hora que son las 2 de la mañana, hombre! ¡Coyo! ¡Coyo! ¡Abrí, señor! ¡Abrí! ¡Que no ves que estoy ocupado, hombre! ¿Qué quieren, hombre? ¡Soy yo, el morro! ¿Qué es lo que querés, hombre? ¡Si importa a esta hora de la mañana! Usted no ve que son las 2 de la mañana, hombre, y están jodiendo. ¿Y qué la balacera que tienen? Ya lo maran para tirando balas. ¿Qué querés, pues, hombre? ¡Eso no muere la mona! ¿La mona de quién, hombre? A ver, yo te he dicho que te pongas gorro siempre. ¡No, hombre, no! ¡Una mona de verdad, un mico! ¿El mico de quién, hombre? ¡Qué joder, babosada, hombre! ¡Pasen adelante, me quieren! ¡Ah! ¡Un animal, hombre! ¡Póngalo ahí! ¡Póngalo por aquí! ¡Se lo muere! Atiéndalo como si estuviera atendiendo al propio presidente, por favor. Ahorita mismo, ahorita, ¿qué le pasó? No puedo decirle, recibió un disparo a la altura del corazón. Sálvela, por favor, sálveme la mona. Hay que salvar a la mona. A ver, tráigame vendas, alcohol, traigan agua tibia, y tráigame aguja e hilo, yo las tengo ahí, por favor, tráigamela. Don Goyo ha echado manos a la obra, a pesar de ya no practicar la profesión, de estar retirado desde hace varios años, aún conserva la pasión por cuidar a los animalitos. Rápidamente colocado sus anteojos y ha comenzado a rasurar el área donde hizo impacto el plomo. Ha hecho un examen rápido, los signos vitales de la monita están al mínimo. La bala atravesó, hombre. Atravesó la bala. Entró y salió la bala. ¿Y es lo que quiere decir, señor? Déjeme que estoy trabajando.
Las balas atravesó y entró. Ahora hay que ver de qué lado está saliendo, porque si no, se nos puede morir. Quiero el pulso. Don Goyo toma el pulso de los signos vitales de la monita. Su cara no refleja un semblante positivo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? No sé qué le pasa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Don Goyo? El animal se va a morir, hombre. No puede ser que se nos muera la mona. ¡No! ¡No, la mona no! No llores, hombre. ¡Ey, no llores, no sean culés, hombre! La mona se desangra. Está desangrada la mona. Ay, esta mona la han vapuleado, hombre. Este pobrecito, este primate. Me hay que llamar a la división del zoológico de la PNC, hombre. No, hombre, no te pelees, coño, calmate, chile. No te agarraron la onda que salvarlo. Ya le dije que la tienda como que si estuviera atendiendo al propio presidente, por favor. Que estamos haciendo lo posible por salvar al animal, pero el animal no quiere responder los signos vitales. Hay que esperar. Luego de la evaluación tan dramática, Goyo ha cerrado la herida, ha suturado y ha vendado. Ahora es cuestión de si la mona se levanta o no. Pero eso, tal y como lo afirma Goyo, solo el tiempo lo dirá. El tiempo va a decir si el animal se va a levantar o no. Aquí no es cualquier babosada que uno traiga aquí. Pero si la mona se me muere, estará perdido todo, porque no podemos identificarlos. ¿Y de qué están hablando, hombre? No, hombre, la onda que no te puedo contar, chile, porque si te cuento, chile, la onda más. No podemos revelarte. Lo único que queremos es, no importa lo que cobra, no importa. Es que no es eso, hombre. Lo que está sucediendo es que son otras cosas, hombre. ¿Cómo se les ocurre venir a las 2 de la mañana a querer animar al animal, hombre? Entonces, Goyo, si la mona llega a vivir, la salvación le habrá venido a tu casa. ¿La salvación? Me vienen diciendo de la salvación desde hace ratos, hombre. Y ustedes acá, ya me sacaron de mis casillas, babosadas. Solo son babosadas, hombre. Ya me sacaron de mis casillas, hombre. Ya me tienen cansado con tanta babosada, hombre. ¿Qué son esas babosadas de venir a las 4 de la mañana a quererme joder, hombre? No te exasperes, Goyo. Porque si la mona llega a vivir... Miren, para que el animal reviva, tiene que salir. Y además ni les entiendo, no te entiendo, baboso, escribí bien, hombre. Tiene que salir del meollo en el que está. Además yo ya me retiré. No te enojes porque te puede dar un infarto. Infarto estoy que me den hasta la chingada, hombre. Aunque no me dio cuando perdí unas elecciones a las que fui, baboso. No te enojes, Goyo. Déjame decirte algo. ¿Y vos quién sos para venirme a decir las babosadas, hombre? ¿Quién sos vos para decirme las babosadas como deben de ser, hombre? Yo soy una persona que no soy de este mundo. Esas pendejadas ya me aburrieron a mí. Son tonterías las... Cálmate, Goyo. Cálmate, déjalo hablar. ¿Y vos, enano bayunco, deja de estarme jodiendo, hombre? Estás igual a Toño, vos, que solo jodiéndome vive. Y critican como que si fuera la... ¿De qué Toño estás hablando? Cálmate, te vas a dar un infarto. ¿Y vos para qué me traes este tipo de gente, ah? No, yo no, y la onda que yo te traigo un trabajo para que la mona la reviva, chile. Yo no te estoy vacilando, chile, te agarras la onda. Te voy a decir una cosa. Ya me cansaron ustedes con tanta babosada, hombre. Váyanse de aquí, déjenme la animalita. Y si la animalita revive, entonces yo les voy a hablar. Si no, no les voy a hablar nada, hombre. Goyo. Qué enojado, Goyo. Don Goyo sí que se ha parece tenido... a alguien que yo conozco. Don Goyo sí que ha reventado en cólera. Pero por lo menos su amor a los animales
ha hecho que no tire tampoco a la monita. Les voy a decir algo, babosas, hombre. Se me van a la chingada de mi casa, hombre. Dejen de joderme, hombre. ¡Qué jodedera la que les agarra, hombre! Váyanse para su casa cada uno y yo les voy a llamar cuando este animal esté vivo. ¿Me oíste? ¡Momento! ¡Momento! Aquí el que manda soy yo. ¿Me oíste? Y le decís a Toño que a donde quiera y a donde sea, decirle. Medio Polvo, Culeleón y el Morro han salido con semblantes también pesimistas. Han ido. La crisis de la mona ha hecho que se les olvide. Ha hecho que se olviden por unos minutos de lo más importante, las dos. Las dos locas que ahora buscan a sus víctimas. Han llegado a la zona de... Sí, la zona de la calle Real. Si sos... Qué bárbara sos para disparar, ¿verdad? Es que me enseñó un coronel en la Unión. Un coronel en la Unión, yo conozco a varios de la Unión. Yo también. Ahora hay que buscar a nuestras nuevas víctimas. Mira esos dos que están ahí. Ay, pero lo que pasa es que yo parezco hombre. Vos decirles que soy atleta tipo la Ana Guevara. Decirles que yo corro, que hago atletismo, pero es que soy matoncita. No te preocupes. Ey, mira, la fiesta. Mira, buenas noches. Hola. Buenas noches, regáleme fuego. Ah, como no, permítame. Vaya. Vos, dale fuego, ¿no? Hola, ¿cómo están, muñecas? Qué lindas se ven, ¿no? ¿Ven solas? Sí, solas, podemos acompañarlos. ¿Por qué tan solitas? Claro, ¿no? Tanto en el agua, hombre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fita. Hola, Fita. Hola, mucho ¿cómo gusto. Estás? Yo soy Stephen. Stephen. Yo soy Carlos. Carlos. Sí, Carlos. Carlos José. Ajá. Te llamas Carlos José. Tú eres adivina, ¿eh? Y a vos te gustan las ronquitas. Sí, tiene voz sensual. Hola, papi. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Tú me dijiste? Me encantan las rubias. Stephen Michael. Stephen. Stephen Pérez. Stephen Pérez. ¿Y usted, tú cómo te llamas? Me llamo Juanita. Juanita. Oh, qué rico, qué rico. ¿Y no van a ir solas o acompañadas? Sí, no nos vayan a hacer algo. ¿Ah? Andamos... ¿Cómo les gustaría a ustedes que anduviéramos? No, lo que pasa es que ¿cómo si te gustaría, mi gordiflón? ¿Te puedo decir gordiflón? Ay, usted dígame como usted quiera. Ay, aquí tiene donde agarrar usted, hombre. Pasoncito. Uy. Mi pasoncito. ¿Puedo decirte pasoncito? Ya, ¿ah? Con confianza, hombre. Campanón te voy a decir. ¿Cómo? Ay, cumpliré mi deseo. ¿Cómo? Cúmplame un deseo. Ay, te voy a flotar la panza y me cumples un deseo. Que salga la culebra. Que salga la culebra. ¿Y a dónde estaban ustedes? Nosotros ya nos íbamos a ir de aquí, ¿verdad? Sí, está aburrido. Aquí no hay nada. ¿Y a dónde iban? Para nuestras casas, si quieres. Cada quien para su lado. Porque no habíamos encontrado nada, pues. O sea. Si quieren, nos tomamos una cerveza. ¿Me puedes invitar una cerveza? Claro que sí. Bueno, donde quieras. Sacale la ronda, con caja entera aquí. Andamos celebrando el cumpleaños de mi amigo. Ah, está cumpliendo. Sí, está cumpliendo años. ¿No quieres soplar una candelita? Bueno, véndale. Mejor, ok. Bueno, vamos, si quieres, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es su sitio favorito aquí? Aquí hay toda la zona de los bares, acá. Cualquiera, no importa, cualquiera. Okay, bueno, vale. Entonces, si vamos a... Cumpleme el deseo, gordo, te sobo la valija, No, me da cosquillas, hombre. Vamos allí, quiero ver vamos dónde está. Vamos al parque. ¿A dónde? Al parque. ¿Al parque? Está atrás aquí, hay un parque. Sí, vamos. Bueno, compramos un par de ahí. Es que el montón de gente, o sea, me provoca otra cosa, ¿eh? Me da calor. A mí me gusta estar, no sé, al descubierto. Oh, pero así con esa ropita te va a dar fiebre, mi amor. Si andas tan ligera de ropa. Cúmpleme el deseo, gordo, te voy a frotar la barriga. A ver. Vamos, si quieres, vamos al parque. No puede ser. No puede ser. Dos muchachos han caído. Han sido atrapados por las fieras, por estas dos bestias. De la mano van hacia el parque, atrás, ahí por la colonia Centroamérica. A esas horas de la madrugada,
Nadie podría verlo. Nadie podría imaginarse lo que va a ocurrir. Entre risas, abrazos, besos, besos picarones, los cuatro caminan. Dos van al matadero. Quiero recordarles una cosa, queridos amigos oyentes. Si nosotros besamos a nuestras víctimas, se convertirán en cuyellos, ¿ok? Y será una proliferación de cuyellos. Cuyellos por aquí, cuyellos por allá, cuyellos por aquí. Pues sí, gordito. ¿Qué pasó? Entonces, nos llama la primera. Dale. Va, mira mi amigo. Pero de un solo, va. Mira a tu amiga le ha gustado, mi amigo, ¿eh? Así que le va a dar un buen regalo de cumpleaños. Así es, y tú no me vas a dar nada. Claro, bueno, y ¿qué hablemos? ¿Puedes darme a mí? No sé, lo que tú quieras. Vete, vamos. ¿Sabes qué? Mejor dame un beso. ¿Un beso? ¿Podrías darme un beso? Tan pronto. Mejor de acariciarte la espalda. No, no. Vení. Un beso. Vení, vamos. No, déjame. No. Qué rico hueles. No, entonces no. Qué pena. No te pongas brava. No quiero. ¿Lograrán estas dos acabar con la vida o cambiarla para siempre de estos dos incautos? ¿Logrará la mona sobrevivir a esa mortal herida? Don Goyo no da muchas buenas perspectivas. ¿Quieres saber qué va a ocurrir? Entonces, mantente pendiente porque continuará las historias calientes de Juanita la Zorrita. Segunda parte.